Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este martes 27 de junio. Estos son los titulares de PTV Noticias. El Ayuntamiento habilita el Centro de Participación Activa de la Huerta de la Reina como refugio para las personas mayores que habiten en viviendas mal acondicionadas para combatir el calor. El aviso rojo activado por la EMET también ha propiciado la ampliación de plazas en la casa de acogida para atender a personas sin hogar. La sexta edición de Flora abrirá sus puertas el próximo 16 de octubre. Como ya es tradicional, en el Festival Internacional de las Flores participarán 4 artistas de prestigio internacional y un Nobel, el vencedor del certamen Patio Talento. También se mantendrán las sedes habituales. La Asamblea de la Federación Española de Fútbol ha aprobado la nueva distribución de los 2 grupos de Primera Federación que deja atrás la división Este-Oeste. El Córdoba ha quedado encuadrado con los otros 8 equipos andaluces, los 3 valencianos, 2 de los 4 madrileños, los 2 baleares, el Mérida, el Murcia, el Ceuta y el Melilla. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de las personas mayores que lo necesiten un lugar acondicionado en el que pasar las horas más calurosas del día. Este protocolo se activa con los avisos por altas temperaturas. También se ocupa de las personas sin hogar. La Delegación Municipal de Servicios Sociales y Mayores ha puesto en marcha un plan especial con motivo de las altas temperaturas. El objetivo es ofrecer a las personas mayores que viven solas y en viviendas mal acondicionadas una alternativa para pasar las horas más calurosas del día. Para ello se ha dotado de recursos humanos y materiales el Centro de Participación Activa de la Huerta de la Reina. Allí estarán durante todo el día con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y durante ese periodo pues tendrán allí para su comida, tendrán una merienda-cena para que cuando se marchen a las 9 ya puedan marcharse cenados, con aire acondicionado. Tendremos también monitores que los tengan entretenidos durante todo el día para que ellos puedan, no se les haga tedioso la estancia allí. Y como digo, esto siempre y cuando desde Sanidad no nos avisen de que tenemos la alerta roja. El Ayuntamiento realiza el seguimiento de las personas más vulnerables siguiendo las indicaciones de las trabajadoras de asistencia a domicilio y de asuntos sociales. El año pasado se ofreció este servicio a más de 500 mayores y alrededor de 40 lo aprovecharon. Son los avisos por altas temperaturas los que activan estos protocolos, al igual que ocurre con las personas sin hogar. Para la persona sin hogar tenemos todos los años, ponemos en marcha también el plan de ola de calor. Y ahí lo que hacemos es poner 10 plazas adicionales en lo que es la casa de acogida para igualmente para las horas de mayor inclemencia. A partir de la 1 hasta las 8 de la tarde pueden acceder allí y allí pues igualmente también como hacemos con los mayores pueden tienen su comida, tienen su merienda y pueden tener acceso a las duchas para refrescarse cuando están allí. Luego tienen una sala, un espacio donde pueden pasar el día, también pueden usar las instalaciones que hay allí en cuanto al patio y demás. En estos momentos, este servicio municipal se encuentra ocupado a alrededor del 80% de su capacidad. La lucha contra los efectos del cambio climático es una de las prioridades del nuevo gobierno municipal. Y así lo ha recordado el alcalde en el transcurso de un desayuno coloquio. Bellido ha repasado las líneas maestras que guiarán los próximos años, destacando una por encima del resto, el desarrollo logístico. El futuro de Córdoba pasa por la logística. Esa es la principal conclusión que se extrae de las palabras del alcalde en el desayuno coloquio organizado por el Día de Córdoba. José María Bellido ha insistido en la ventana de oportunidad que se abre para la ciudad con el proyecto de la base logística y sobre el que tienen que pivotar nuevas actuaciones urbanísticas y de infraestructuras para convertirnos en referente logístico del sur de Europa. El regidor confía en que al término del mandato que ahora comienza se hayan sumado más de 3 millones de metros cuadrados de nuevo suelo logístico y que para aprovecharlo es necesario que culminen proyectos que son competencia de otras administraciones, como el ramal ferroviario que une Algeciras con Zaragoza pasando por Córdoba o la variante oeste que posibilite la entrada y salida de vehículos pesados sin hipotecar el desarrollo de la ciudad. Bellido también ha repasado los primeros pasos del nuevo gobierno y ha expresado su confianza en que el texto de las ordenanzas fiscales estará concluido antes de las vacaciones. El plan de choque para la limpieza de la ciudad y la modificación del plan del casco histórico son igualmente prioritarios. Para el alcalde, uno de los grandes retos a los que debe enfrentarse la ciudad es el del cambio climático. Asegura que es preciso trabajar transversalmente para incluir las propuestas, proyectos e iniciativas que ayuden a paliar los efectos de la crisis climática en el día a día del gobierno municipal. Desde 2017, Córdoba florece cada otoño.
El próximo mes de octubre llegará la sexta edición de Flora, cuyo ganador volverá a embolsarse 25.000 euros. El arte floral contemporáneo volverá a Córdoba a finales de octubre. Con un impacto económico de 14 millones de euros en la pasada edición, el Festival Flora, cita fundamental del otoño cordobés, cumple su sexta edición. En ella se reivindica la ciudad y uno de sus patrimonios más preciados, los patios. Es el gran evento con el que desde Córdoba nos proyectamos al mundo y lo hacemos en una época que hasta ahora estaba poco ocupada, como es el otoño. Un otoño que ha ganado en importancia turística y cultural en la ciudad, entre otras cosas y fundamentalmente gracias a este festival, a Flora. Una cita que ya está consolidada, una cita que ya es clave, porque cumple en este año su sexta edición. Y lo hace en plenitud, lo hace confirmando la fuerza y el rotundo impacto que tiene en nuestra ciudad, y yo diría ya que también en el ámbito andaluz y en el ámbito nacional. El Festival Internacional de las Flores, como viene siendo habitual, da la oportunidad a nuevos talentos de crear una obra floral. El artista novel seleccionado compite junto a las obras de cuatro artistas florales de fama mundial. La expansión del arte floral contemporáneo y la generación de talento en torno a esta disciplina son dos de los objetivos de Flora. Las instalaciones florales se ubicarán una vez más en los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de Viana o el Patio de los Naranjos. Los cinco artistas participantes pueden optar a dos premios en metálico. El ganador del festival se embolsa 25.000 euros, mientras que el segundo premio está dotado con 10.000 euros. Otra palanca para el turismo. El Gobierno ha declarado la Semana Santa de Córdoba como fiesta de interés turístico nacional. La Junta avaló la memoria presentada por el Ayuntamiento e incidió en su informe en el entorno único por el que discurren las procesiones y en las más de 18.000 plazas disponibles para alojar a los visitantes cada año. El turismo recibe un nuevo impulso con la declaración de la Semana Santa de Córdoba como fiesta de interés turístico nacional por parte del Gobierno de España. En su momento, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía informó favorablemente en base a la memoria explicativa presentada por el Ayuntamiento de Córdoba, en la que se exponían aspectos como la antigüedad de la celebración, su continuidad en el tiempo, el arraigo, la participación de la población en la misma y la originalidad y diversidad de sus actos, así como su plan de difusión. Según el informe elaborado por la Junta, la Semana Santa de Córdoba tiene una seña de identidad única, además de remontarse a una tradición secular y de contar con un patrimonio material e inmaterial de muy alto valor, se debe destacar el hecho de que las procesiones discurren por un marco único en el mundo, ya que la ciudad cuenta con cuatro reconocimientos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Mezquita Catedral, el Casco Histórico, la Fiesta de los Patios y el Conjunto Arqueológico Medina Zahara. El informe de la Junta también valoró de forma positiva las infraestructuras turísticas y de alojamiento que posee Córdoba y que contribuyen a la difusión de la Semana Santa gracias a los visitantes que cada año llenan sus calles. La ciudad dispone de una excelente planta de alojamientos hoteleros con todas las categorías: hoteles de lujo, otros de tipo corporativo, hoteles boutique levantados sobre antiguas casas y palacios, y hoteles de cadenas nacionales, a los que debemos sumar las plazas en hostales y pensiones y los apartamentos turísticos en sus diversas categorías. Las más de 18.000 plazas de alojamiento, que convierten a Córdoba en una de las ciudades más demandadas durante la Semana Santa cada año, se completan con la oferta de viviendas con fines turísticos, las viviendas turísticas de alojamiento rural, los campings y las casas rurales existentes en su amplio término municipal. CESIF ha defendido los derechos de los auxiliares de enfermería con una concentración ante la subdelegación del Gobierno. El sindicato exige la actualización de funciones de un colectivo con más de 1.500 profesionales en Córdoba y reclama el reconocimiento como Grupo C1. CESIF se ha concentrado este martes a las puertas de la subdelegación del Gobierno para defender los derechos del personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería y para exigir a los ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional la actualización de las funciones y competencias de este colectivo, así como su reconocimiento como técnico especialista. Bajo el lema CESIF, por unas condiciones dignas para las TCAE, la movilización ha reivindicado dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la actualización de las funciones y competencias, que son obsoletas y datan de 1973, son sexistas, preconstitucionales y alejadas de la realidad asistencial actual. En el segundo lugar, la reclasificación profesional al grupo C1,
tal y como exige el reconocimiento en el Estatuto Básico del Empleado Público. La responsable del sector de sanidad de CESIF Córdoba insta al Ministerio de Sanidad a que culmine con celeridad los trabajos de actualización de funciones y competencias de las categorías del Servicio Nacional de Salud y que tenga en cuenta el colectivo de profesionales de los TECAE, que integra más de 1.500 profesionales en la provincia. El sindicato considera urgente que se revise la categoría de TECAE, puesto que es la única del sector sanitario que queda como técnico medio cuando debería ser considerada como técnico especialista. En definitiva, un colectivo que ha evolucionado enormemente desde hace años, que posee los conocimientos técnicos y científicos requeridos para su actividad y que asume técnica y procedimientos con total autonomía. Por ello, desde CESIF entendemos que el siguiente paso debe ser suprimir la palabra auxiliar en la denominación de estos profesionales, pasándose a llamar técnico en cuidados de enfermería, más aún cuando este término no se emplea en ninguna otra categoría de técnico sanitario. La central sindical lleva años de negociaciones con las administraciones sanitarias en las distintas mesas técnicas convocadas para mejorar las condiciones laborales de los TECAE y darles mayor visibilidad, además de solicitar un mayor reconocimiento de su trabajo y una actualización de sus funciones y competencias. Desde CESIF se ha reclamado una revisión de la normativa sexista relativa a estos profesionales, la creación de la coordinadora de los TECAE en los centros sanitarios, el establecimiento de una ratio pacientes TECAE y un aumento de puestos de trabajo en las áreas de atención primaria. El próximo viernes se constituirá la nueva Diputación Provincial. La Corporación Saliente ha celebrado hoy su último pleno, una sesión de despedida en la que han dicho adiós 24 de los 27 diputados. Solo tres de ellos volverán a ocupar un asiento en el Palacio de la Merced. Fin de ciclo en el Palacio de la Merced. El Salón de Plenos de la Diputación ha acogido hoy la última sesión de la Corporación 2019-2023, que será relevada el próximo viernes por los nuevos diputados salidos de las elecciones del 28 de mayo. Como es tradicional, los portavoces de los grupos han aprovechado el turno de palabra para agradecer el trabajo del personal de la institución y el del resto de partidos, y para hacer un breve análisis del periodo que ahora termina. Para mí ha sido un auténtico honor, han sido años muy intenso, en los que ha habido de todo, risas, lágrimas, siempre mucho trabajo y, como digo, años muy intensos dedicados al bienestar de todos los cordobeses y cordobesas y de todo y cada uno de los 77 municipios que componen esta maravillosa provincia que es Córdoba. El próximo viernes se constituirá la nueva corporación provincial con bastantes cambios. Tras 8 años de gobierno socialista, la presidencia recaerá en un diputado del Partido Popular que, si no hay sorpresas, será Salvador Fuentes. También habrá renovación en el plenario, donde solo repetirán 3 nombres, Esteban Morales en la bancada socialista y Miguel Ángel Torrico y Félix Romero en la bancada popular. Sí que me gustaría, ¿no? Porque muchas veces se puede enfocar esto como el final de algo, pero también puede ser el principio de algo, ¿no? Y en ese contexto creo que deberíamos también plantear y pensar cómo hemos actuado como grupo, apoyando y aportando en positivo y esperar por parte del resto de grupos políticos en la etapa que va a empezar muy pronto la misma lealtad y colaboración, siempre pensando en el interés de la provincia. Un pleno integrado por 14 mujeres y 13 hombres en el que solo habrá un alcalde, el de Cañete. En la corporación que hoy se ha despedido había 10 regidores más. A pesar de que el principal objetivo de la Diputación es atender a los municipios con menor población, más del 20% de los nuevos diputados, además del presidente, serán concejales del Ayuntamiento de Córdoba. 48 equipos, 17 pruebas, 1.000 participantes y un objetivo: conseguir el gran adoquín. Añora será la sede de las Olimpiadas Rurales de los Pedroches entre el 7 y el 9 de julio. Desde los 16 hasta los 70 años. Así son los integrantes de los 48 equipos que compiten en la 14 edición de las Olimpiadas Rurales de Añora. Este evento, que comienza el próximo 7 de julio con el encendido de la llama, mezcla el deporte, la tradición y la cultura. Ya no solo el recuperar esas tradiciones en torno a juegos populares y tradicionales, sino también un poco en la generación del desarrollo de los municipios y el impacto turístico que tiene para no solo la localidad, sino para la comarca de Los Pedroches, donde tenemos un lleno absoluto, 100% de ocupación hotelera. En total, 1.000 personas participan en la Olimpiada provenientes de municipios de toda España, principalmente de la provincia de Córdoba, e incluso este año uno de los equipos viene desde Francia.
se pillen sus vacaciones pues para ir a participar en nuestras Olimpiadas. Por lo tanto, creo que es algo muy bonito que genera un magnífico espacio de convivencia entre todos, ¿no? Y por lo tanto, Olimpiada Rural se convierte en una auténtica competición deportiva en la que año tras año se han superado récords. Juegos tradicionales como la carrera de sacos, la sillita de la reina o la comba son algunas de las pruebas a las que se enfrentan los participantes. Las Olimpiadas consta de 14 pruebas deportivas a las que se suman dos actividades complementarias. El concurso de jota, ya las selecciones tienen la obligación de saber bailar la jota y se demuestra el sábado por la noche mandando a la mejor pareja de cada equipo al jotódromo a demostrarlo. Ya incluso tiene cabida en la clasificación general, ya tiene puntos. Y luego también hemos, desde hace bastantes años, una prueba simpática que cuenta un poco más la obligación de hacerla que el ganarla, que siempre hacemos una colección de cromos. Como todos los años, la temática de la colección de cromos está relacionada con el pueblo, siendo la de esta edición los productos de la huerta. La competición vuelve un año más a llenar las calles de ocio y diversión, y los participantes, además de pasarlo bien, tienen como objetivo alzarse con el primer premio, el Gran Adoquín. El entrenador asturiano Iván Ania, ex del Caudal, el Villanovense y el Racing de Santander, acaba de desvincularse del Algeciras en el paso previo a convertirse en el relevo de Manuel Mosquera en el banquillo del Córdoba, que por cierto ya conoce sus 19 rivales en el Grupo 2 de la Primera Federación 2023-2024. En la nueva distribución norte-sur, el equipo blanquiverde se libra del Deportivo y de los recién descendidos Lugo y Ponferradina, pero se enfrentará al Málaga en uno de sus 8 derbis andaluces y tendrá que viajar a Baleares para cruzarse con el Ibiza. Una vez atendidas las necesidades, inquietudes y peticiones de los 40 clubes de Primera Federación, las federaciones territoriales y autonómicas han aprobado esta mañana la disposición de los dos grupos para la temporada 2023-2024. La opción más votada ha sido la alternativa norte-sur, en detrimento de la este-oeste. Entre los 19 rivales del Córdoba, en el grupo 2 habrá 8 andaluces: Málaga, Linares, Deportivo, San Fernando, Algeciras, Recreativo de Huelva, Sanluqueño, Antequera y Recreativo Granada. 3 valencianos: Castellón, Alcoyano e Intercity. 2 madrileños, los filiales del Real Madrid y el Atlético. Otros 2 de las Islas Baleares, el Ibiza y el Atlético Baleares. El Mérida de Extremadura, el Real Murcia, el Ceuta y el Melilla. Y evidentemente será un grupo pues muy fuerte. A priori lo veo más competitivo que, o más, pero solo a priori, ¿no? Que el otro grupo de la categoría, pero como se ha podido ver ya este año y el anterior, al final la categoría es muy igualada y no hay equipo fácil, y dependerá un poco de cómo está cada equipo, ¿no? En ese sentido, pues bueno, para los viajes sí que bueno, vamos a tener más comodidades, pero nosotros buscábamos sobre todo lo deportivo. Hay que aceptarlo al final cómo se hacen las cosas y bueno, y competir, pero en este caso pues bueno, lo importante es hacer un buen equipo que esté preparado para competir por los puestos altos y la configuración del grupo es la que hay. En el grupo 1 coincidirán los 4 gallegos: Lugo, Deportivo de la Coruña, Celta B y Arenteiro. Los 3 de Castilla y León: Ponferradina, Unionistas y Cultural Leonesa. 2 madrileños: Rayo Majadahonda y Fuenlabrada. Los 3 vascos: Real Sociedad B, Real Unión y Sestao River. La Sociedad Deportiva Logroñés de La Rioja, el filial de Osasuna de Navarra, los 2 aragoneses, Teruel y Tarazona, y los 4 catalanes, Barcelona B, Gimnàstic de Tarragona, Sabadell y Cornellà. El sistema de competición no se altera. Habrá 2 grupos de 20 equipos cada uno, con 38 jornadas en formato liguero a ida y vuelta, sendos puestos de ascenso directo a segunda división para los campeones de cada grupo, playoff y billete para la Copa del Rey para los clasificados entre el segundo puesto y el quinto, y descenso a Segunda Federación para los 5 últimos de cada grupo. La Liga abarcará desde el último fin de semana de agosto de 2023 hasta el último de mayo de 2024, y el playoff se concentrará en las 4 primeras semanas de junio. Las vacaciones acabarán sobre el 10 de julio y en el regreso al trabajo no estará Felipe Ramos, ahí ven su carta de despedida.
El portero madrileño de 35 años jugó 16 partidos en la temporada 21-22, pero en la 22-23 estuvo a la sombra de Carlos Marín hasta el punto de disputar un solo encuentro, el de la Copa del Rey. En fútbol sala la actualidad pasa por otra baja. Viana no ha aceptado la oferta de renovación para continuar en Vistalegre. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha comunicado esta mañana que Álex Viana ha rechazado la propuesta para renovar, a pesar de haber alcanzado un acuerdo verbal con el club presidido por José García Román semanas atrás. De esta manera, el ala brasileño de 24 años abandona Vistalegre después de dos temporadas como blanquiverde, en las que su rendimiento fue creciendo. Marcó 6 goles en 28 partidos en su primera campaña, en plena adaptación tras sus etapas previas en Eslovaquia y Polonia, y llegó a la docena de tantos en 26 encuentros en su segundo y definitivo curso. Viana se une a Cristian Ramos, Lucas Bolo, Jesulito, Jesús Rodríguez, Miguelín, Pablo del Moral y Alberto Saura en la llamativa lista de bajas del Córdoba Futsal, que sí ha conseguido ampliar los contratos de Zeki y Lucas Perín y ha anunciado dos fichajes hasta la fecha: un paraguayo, el internacional Damián Mareco, y otro brasileño, Guillerme. José González también seguirá contando con Fabio, Ismael, Puliño y Muhammad, mientras que Víctor, Joaquín y Rafaelillo suben al primer equipo desde el filial. Hasta las 9 de la noche de hoy hay aviso amarillo por temperaturas máximas en Sierra Morena, Los Pedroches y la Subbética, y aviso naranja en La Campiña. Según la predicción para mañana miércoles, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos y variables, tendiendo a componente oeste por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 23 y 43 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Menudo problema tenemos con el agua. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, puedes ahorrar mucha agua. Y si lavamos los platos juntos, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente. El agua de mañana está en tus manos. Emaxa. Los Beatles han sonado hoy en el Centro Cívico Fuensanta. Los alumnos del Instituto Galileo Galilei han montado un concierto para los mayores del barrio. Música y consejo en una jornada mañanera en la que los mayores del barrio de la Fuensanta han podido disfrutar de un concierto y de una charla donde el calor y la forma de combatirlo han sido los protagonistas. He aprovechado que el instituto de nuestro barrio daba su clausura con un concierto musical de los Beatles y ellos se han ofrecido pues a tener esta actividad con las personas mayores de la zona de aquí de Fuensanta. Y esta plataforma nace para ir informando. Entonces, gracias a las fichas que hoy estamos recogiendo, como he dicho antes, pues vamos a tener una relación de personas móviles a las cuales le estamos pidiendo permiso para mandarle al móvil información. Información de todos los eventos que haya y de todas las actividades que haya en cualquier zona de Fuensanta. Hemos repartido una serie de abanicos con los consejos más básicos de la ola de calor y ahora, después de la actuación musical, el centro de salud también le dará un consejo verbal y un poquito más extenso de lo que en el abanico pone, porque evidentemente a las personas hay que recordarle incluso a diario que cierren las ventanas, que pongan fresquita la habitación, que no salgan del domicilio a cierta hora, que beban agua, que la alimentación sea de alimentos ligeros, verduras, todo contenido que tenga contenido hídrico alto, el que si salen algo sea por la mañana temprano o por la noche, que beban agua, sobre todo que las personas que tienen un tratamiento de diuréticos que cuiden mucho la tensión arterial, que a cualquier síntoma de alarma nos llamen, que hay un teléfono de Salud Responde al cual atender en cualquier día de la semana, sábado y domingo, incluido al que pueden llamar pidiendo auxilio. Colectivos, asociaciones y organismos públicos van de la mano en esta iniciativa que tiene como objetivo informar y cuidar de los mayores de un barrio con tanto arraigo con sus vecinos como la Fuensanta.
El Festival Cordoblues 2023 arrancará mañana con 4 reclamos. A la 1 de mediodía, una exposición fotográfica de Alex Rodríguez en el Colegio de la Abogacía. A las 8, un pasacalles con The Farataos Jazzman y el grupo de baile Didi Swing, desde el Boulevard de Gran Capitán hasta la Plaza de la Corredera. A las 10, el concierto Black and Blues Women en el Jardín Botánico. Y a las 12 y media, Jam Sessions en el Jazz Café. Nos despedimos desde el Mercado Victoria. El broche del informativo de hoy lo pone esta actuación en la presentación del Córdoba Blues Festival. Hasta mañana. Goodbye. Big easy, all my friends. My face is blue.